tengo sentado a mi lado a Juan Carlos Jiménez Cabrera, que muchos de ustedes lo recordarán, es el biólogo de MJC Ambiental, nos ha acompañado muchísimas veces. Bueno, recién llegado no, pero estuvo hace pocos días, yo creo que menos de 2 semanas, de la primera cumbre de innovación tecnológica y economía circular en Madrid. Viene para contarnos un poquito qué es todo esto. Ya le doy los buenos días. ¿Qué tal estás? Buenos días, joven. Pues muy bien. Encantada de que estés aquí a contarnos un poquito de qué es esto de la economía circular. Si te parece, me vas a dejar que lance un pequeño vídeo que me hizo mucha gracia, me lo encontré esta mañana, de unos niños que más o menos nos da un poco de pistas de lo que es esto de la economía circular. Vamos a verlo. Para reciclar, que da eco, un círculo, un billete redondo, circular como los coches. Yo me llamo María José. Lola. Javier. Antonio. Cata. Un placer. ¿Qué imaginas que puede ser esto? Un oso. ¿Tú crees que le pasa algo a este oso? Que le han pegado. Le han pegado, ¿verdad? Está un poco roto. ¿Qué le ha pasado a este coche? Que se le ha salido una rueda. ¿Y si se te rompiera tu coche favorito, qué harías? ¿Lo tirarías aquí, por ejemplo, a los contenedores grandes, donde hay mucha basura? Yo no lo tiraría. ¿Tú qué crees que es mejor? ¿Eso qué? ¿Tirarlo a la basura, el oso, o arreglarlo? Arreglar. Está mucho más contenta que el oso, ¿verdad? Pues sabes que si arreglas tu juguete, estás alargando la vida de ese juguete. Y si se rompe ya y ya no lo podemos arreglar, entonces, o bien, lo podríamos tirar a la basura, pero si el coche es de plástico, reciclarlo. ¿Un conejo? Un conejo. ¿Dónde están los conejos, Lola? En el campo. Ayúdame a pintar un poquito de campo por aquí, por donde está el conejito. Oye, Antonio. ¿Qué comen los conejos? Bueno, aquí pueden ver unas pequeñas pinceladas de lo que se trata la economía circular. Pretende un poco sustituir el actual modelo de comprar, usar y tirar. Juan Carlos, ¿es posible decir adiós a esto del usar y tirar? Sí, claro, claro que es posible. Y yo creo que se están dando los pasos adecuados, que cada vez la gente está más concienciada, la sociedad lo tiene más claro y bueno, ya hay bastantes estudios, hay bastantes expertos que hablan de ya no es que solo que sea viable, sino que además económicamente es más sostenible, ¿no? Porque explotaría mucho menos recursos, la industria gastaría mucho menos recursos propios en producir nuevos productos, sino bueno, en siempre reutilizar esos que tengamos, renovándolos, actualizándolos, pero no sin fabricar un producto totalmente nuevo, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, con las tecnologías que cada 2-3 años ya está todo obsoleto, ¿no? Es el claro ejemplo de que... Sí, bueno, en la informática, bueno, en la informática, en los electrodomésticos... Exacto, todo lo que sea tecnológico, en 2 años ya lo tenemos obsoleto. Mm. Y vivimos en una sociedad que nos han acostumbrado, ¿no? Al decir, bueno, pues ya lo tengo obsoleto, ya no me sirve, voy, lo tiro y compro otro, ¿no? Eso... Pero yo creo que te doy mucho la razón en que cada vez estamos más concienciados. Este mismo fin de semana hablando con unos amigos decíamos, pero si es que este modelo realmente, las que ya tenemos una edad, realmente es nuevo. O sea, muchas de mi edad y mayores que yo recordarán el tema, pues que íbamos a comprar con la talega, que nos, el sistema era otro totalmente diferente. Claro, y podemos volver a acostumbrarnos a eso y a recuperarlo, ¿no crees? Sí, lo que yo creo que el problema está en que se nos ha inculcado, nos han enseñado que este sistema es más cómodo, que es más moderno y que lo moderno es bonito y es como, ¿no? Porque, bueno, te encuentras cuando trabajas en la calle, te encuentras con gente que te dice, volver a la talega, eso de cuando era pobre. Bueno, ahora no eres pobre, pero vamos a quitarnos las bolsas de plástico que no van vinculados, pero es verdad que la sociedad lo vincula a una etapa económicamente pobre, ¿no? Entonces hay que cambiar ese chip. Pero bueno, yo creo que el cambio está y que se está en ello. Estamos en el camino. Bueno, como les comentaba al principio, Juan Carlos tuvo la oportunidad de participar en esta primera cumbre de economía circular celebrada en Madrid. Ahí estamos viendo una imagen. Él mismo nos va a explicar en qué consistió esto, pero solamente decirle que has tenido la suerte de ser una de las 300 personas elegidas de 2000, por lo menos que se presentaron, ¿no? Correcto, era una cumbre internacional que llevaba un sistema de inscripción, ¿no? Y bueno, aparte pues que habíamos allí pues casi unas 1.800, 2.000 personas, pero bueno, de esas 2.000 personas, ellos, la organización sacó como 300 plazas totalmente gratuitas
para a nivel España que ellos consideraran que eran potenciales o que podrían después transmitir esta información de la economía circular. Y uno de ellos, bueno, te inscribías, te presentabas un poquito, una carta de motivación, un currículum y bueno, y te seleccionaban. Y ahí, bueno, pues entre esos 300 estuve yo, tuve la suerte de estar yo, porque la verdad que son actos o son conferencias a los que para gente como nosotros quizás se nos escapa tanto económicamente como y demás. Y bueno, y que te den la oportunidad de estar ahí y escuchar a esos grandes hablar de esto. Maravilla. Bueno, sí, creo que habían ponentes como, aparte de Obama, que no sé si hizo alguna ponencia o no, pero premios Nobel y gente. Sí, había ministros internacionales, antiguos presidentes de Argentina, de Uruguay. Y quizás a mí me chocó, me gustó mucho, pero por el concepto, ¿no?, del ministro de la felicidad de Bután, porque ellos tienen un ministerio de la felicidad, porque lo ven como está en la constitución, ¿sí?, la obligación de la felicidad, ¿no? Entonces, era simpático ver, sí, era agradable ver ese concepto, ¿no?, de la felicidad, de la gente local, de siempre buscar eso, ¿no?, siempre buscar ese estar acorde y a gusto con todo lo que nos rodea. Ajá. Bueno, en esa jornada, no sé si fue un día solo, varias o cómo, fuiste formado un poco para ahora trasladar todo esto en charlas y eventos que tú realizarás, ¿no? Bueno, están hablando en nombre de MJC Ambiental, que es su empresa. Exacto, nada, nos dieron unas charlas, sobre todo fueron a nivel conferencias, mesas redondas y demás, durante todo un día, durante el viernes. 6 de julio fue, y bueno, y actualmente lo que estamos es, ellos ya se han puesto en contacto con los 300 líderes que seleccionaron para lo que es darnos materiales, vídeos, darnos todas las conferencias, también y nos han diseñado un curso online sobre conceptos, cómo trabajarlo, qué hacer, ¿no? Porque al final es lo que buscan es un poco que... Porque es eso, este cambio de modelo no es un cambio, evidentemente tienen que haber unas directrices que vengan de arriba, pero es un cambio de modelo que tiene que nacer de nosotros, que tiene que nacer de la sociedad y que somos nosotros quienes tenemos que exigirlo. Y para exigirlo hay que difundirlo y la gente tiene que conocer que existe y que es viable, ¿no? Y ahí, claro, es donde estamos. La información siempre es básica. Sí, entonces, sí, sí, sí. Cuanto más sepamos, muchísimo mejor. Hombre, por supuesto. Eso es así. Oye, ¿te sirvió el lema este que ustedes tienen en MJC Ambiental para ser uno de los elegidos? ¿Ser el cambio? Yo creo que sí. De hecho, uno de los ponentes, uno de los premios Nobel, además en física, que era bastante curioso, ¿no? Un premio Nobel en física en una conferencia sobre economía. Y lo usó y además fue como terminó él su ponencia. Y hombre, sí, yo, vamos, fue como empecé mi carta de motivación, porque creo que es lo que queremos, creo que es en lo que nos basamos mi compañera Maril y yo, creo que es lo que hacemos todos los días y lo que nos mantiene un poco activos, ¿no? Porque todo esto de ser empresario, de trabajar encima, ser empresario en el mundo del medio ambiente es muy complicado, es difícil, porque no todo el mundo lo ve, no todo el mundo lo ve necesario, cree en ello, ni... Como digo yo, no es una empresa como hablamos Maril y yo, con el que te vayas a hacer rico. O sea, esto no da dinero, esto se hace porque nos gusta y porque nos apasiona. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo creo que esa pasión se nota y quizás es lo que hizo que pudiéramos estar donde estuvimos. Muy bien, estupendo. ¿Cuándo va a ser la primera charla? ¿Hay planes o todavía no? Todavía no. Sí tenemos algunas propuestas, pero también estamos esperando que nos llegue ese material, ¿no? Un poquito tener el material, tener los vídeos, tener qué propuestas nos dan ellos, para también hacer distintas acciones a distintos niveles. ¿Y tú tienes un poco de carta abierta a ustedes para pues darle vuelta y plantearlo de la manera que quieran? ¿O tienes que seguir unas directrices? No, ellos nos dan vía libre. Nos obligan a hacer mínimo 10 durante un año, si queremos más, pues más, y vía libre, público objetivo el que queramos, como queramos, pero sí que nos dan material un poco para ayudarnos, porque al final es un concepto complicado, es un concepto... Bueno, el concepto, la idea es clara y está sencilla, claro, pero entenderlo, cómo está actualmente a nivel político, cómo se está a nivel normativa, en qué proceso estamos, pues es más complicado, ¿no? Y bueno, y porque además creo que la cumbre en sí fue más bien pensada a nivel, pues como son las cumbres, ¿no? Que es más que nada plantearse nuevos modelos políticos, plantear problemas políticos, problemas a gran escala, pero que nosotros ahora tenemos que transformarlo en problemas locales y en acciones locales que puedan dar ese problema global, ¿no?
Supongo que toda la información recabada, ¿hay algunas que tomarás buena nota para llevarla después a cabo a tu terreno? Sobre todo conceptos, ideas y frases. O sea, me recuerdo que fue un día que yo estaba como un niño el Día de Reyes, ¿no? Porque estás escuchando gente que... importante, gente con capacidad de decisión, hablar de eso que a ti todos los días te come la cabeza, ¿no? Y dices, y sí o no, y lo ves y dices, pues sí. Y frases, ¿no? Sobre todo, bueno, un eslogan que usaban mucho ellos, ¿no? Que era el local, ¿no? Como problemas globales, pero llevado a lo local. Luego, bueno, el eslogan que usó Obama en su campaña, que fue el Yes, we can, ¿no? El sí que se puede, ¿no? Hicieron mucha referencia a los jóvenes, lo cual pues también me quedo con eso, con... Yo te iba a comentar ahora, seguro que tendrás previsto el tema de las charlas, si son 10, bueno, hasta pocas me parecen, pero llevarla al terreno un poco de los más sí, jóvenes. Sí, además porque a nosotros nos gusta, creemos que y además fue una reflexión que hizo Obama, que es verdad, que dijo, no, es que siempre pensamos en los jóvenes como el futuro, pero se nos olvida que son el presente, y es que es verdad, es que ellos están ahí... son súper activos socialmente y hay que saber enfocarlos y que ellos sepan ya tomar decisiones, porque no podemos esperar a que tengan 30 años para que las tomen, sino no. Que los tengan desde ya, ¿no? Y más que nada porque si no, no avanzamos. Y además es verdad que particularmente a Marila y a mí nos gustan todos los públicos, pero sí que el tema joven pues todavía nos mantenemos un poco en esa con ellos, nos consideramos que somos cercanos, que nos gusta. Y a mí quiero enfocar creo por ahí. Creo que es a quien le tiene que llegar el mensaje, bueno, nos tiene que llegar a todos, pero si cuanto antes llegue, ya después no hay que enseñarlo, ya viene... Claro, y son los que realmente están en esa etapa en la que todavía están aprendiendo, ¿no? lo que hablamos, ¿no? Esa sociedad consumista, y los que realmente pueden empezar a poner pequeños cambios en su día a día. Totalmente de acuerdo. Oye, esto fue, ya dijo, hace poco, una semana o algo 10 así, días, ¿no? Sí, hace 10 días. Tal. Y justamente hace poquísimo, cambiando un poco de tema, pero que yo sé que Juan Carlos siempre le gusta recordar los eventos que hace, fue un voluntariado en Órsola y están programando otro para debajo del risco. Para el risco, exacto. Este sábado tuvo acción con Reserva de la Biosfera, un voluntariado de Juntos Somos Biosfera. Lo estuvo mi compañera Marila porque yo estaba allí y bueno, la verdad que por lo visto muy bien, espectacular la acción y bueno, estas son las cosas que decimos que se están haciendo bien y que poco a poco, ¿no? La gente reaccionó muy bien al intercambio de bolsas de plástico por Talega y bueno, yo creo que ahí vamos, en ese sentido vamos muy bien y demás. Con el tema de las talegas, retomándolo, creo que también hay un poco de desinformación, porque a mí también me lo dicen, pero y cojo la fruta y dónde la pongo y no sé qué. A ver, que todo el mundo sepa que hay unas bolsitas pequeñas que te duran la vida, que se pueden llevar y que le pones la etiquetita afuera. Es verdad que hoy día yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel consumidor, porque a nivel legislación... a nivel sanitario nos obligan, ¿no? a eso, porque a veces, bueno, si eres una gran familia, pues sí que compras en cantidad, pero en mi caso que vivo solo, ir a comprar un racimo de plátano y tener que meterlo en una bolsa, cuando le puedo poner la etiqueta y ya está, pues bueno, es por temas de seguridad alimentaria, es por temas de no sé qué. Ahí hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar conjuntamente y buscar soluciones, ¿no? Y acercarnos a esos sitios, a esos locales que nos permitan, ¿no? Que al final, sobre todo, nos ponen más problemas en grandes superficies, porque entiendo que les exigen más. Pues buscar quizás esas fruterías de toda la vida, que acercarnos a esos establecimientos locales que al final pues sí que nos permiten ir echando todo en la talega y ya está, ¿no? Pero se hace imprescindible ya una legislación con las grandes superficies y... Bueno, actualmente acaba de salir vigente la nueva sobre el tema de bolsas, ya hay que cobrar todas las bolsas, cualquier tipo de establecimiento, de ropa, tiene que cobrar la bolsa. Y según el tipo de bolsa, pues son 5 o 10 céntimos. Entonces, bueno, yo creo que se están haciendo cositas que hay que ir poco a poco y que se van a hacer porque por legislación europea vienen ya que para, creo que es para el horizonte 2020, 2020, hay que reducir muchísimo el consumo de bolsas en Europa. Bueno, ojalá sea así. Vale, entonces, Órsola ya fue este pasado fin de semana, que estuvo muy bien, y la próxima, ¿verdad? Correcto, el sábado 28 nos vamos a, repetimos, es la segunda vez que lo hacemos,
con el Ayuntamiento de Aría repetimos acción de limpieza bajo el risco de Famara. El año pasado fue espectacular. ¿Y cómo es posible, Juan Carlos, que debajo del risco haya tanta porquería? Pues porque, es una pena, ¿eh? Porque lo que está lleno de basura es el mar. Vale, y llega ahí. O sea, yo te digo que el año pasado la experiencia sacamos una tonelada y media, son 1.500 kilos, unas 20 personas, un fin de semana. Porque hacemos noche en La Graciosa y volvemos al día siguiente a limpiar. Y es espectacular porque estás en una playa virgen, en una playa donde el acceso es mínimo, donde sabes que el que va y se pega el curro de ir no suele dejar basura. Pero todo lo que llega es del mar, porque llega. O sea, nosotros encontrábamos latas. Bueno, encontramos latas con fechas y con los logos y demás de las Olimpiadas de Barcelona. O sea, imagínate. Encontrábamos yogures en idiomas como el árabe o el chino o el ruso. O sea que, a ver, también encontrábamos cosas que se notan, y nos gusta o no nos gusta, que son nuestras, ¿no? Que pues que a lo mejor se habrán llegado al mar en La Graciosa o en donde sea, y por la corriente pues habrán llegado ahí. Porque además estaban muy nuevas, estaban de que llevaban muy poquito en el agua. Pero es basura marina, lo que te encuentras ahí es sobre todo basura marina y es una pena, pero yo creo que fue bonito, la actividad fue muy bonita, la gente salió muy concienciada, salió muy bien y volvemos a lo mismo. Esto al final quizás no es la economía circular porque no es cerrar el ciclo, pero sí que sirve para ese cambio de darnos cuenta que hay que cerrar el ciclo y no generar tanto residuo, ¿no? Entonces, bueno, yo por muy eso... ¿Qué tenemos que hacer para inscribirnos? Nada, enviar un email a voluntari@gmail.com con nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento. Vale. Bueno. Yo siempre les recuerdo que, aparte de que nos lo cuente Juan Carlos, pues en las redes también siempre tienen colgada la información. Sí, en Facebook nos pueden encontrar en MJC Ambiental o en Voluntaría, en este caso, y si no, pues a través de nosotros, pues todo lo que vayamos haciendo siempre se va publicando. Oye, Juan Carlos, ¿qué proyectitos tienes aparte de todo esto con MJC Ambiental? Pues... ¿Ahora en verano paramos un poco o no? Yo pensaba que sí, pero va a ser que no. ¿No? No, y eso es bueno, ¿no? Pues ahora nos llegan, sobre todo con el tema de voluntariado, estamos bastante activos porque, bueno, pues julio lo cerramos con el risco, pero en agosto, antes del 12 de agosto, ya tenemos dos acciones con Ruta 7 que estarán por aquí. Ya llevamos 3 años con ellos y para mí ellos quizás son la gran experiencia del año. ¿Ruta 7 fueron los que cogieron colillas el año pasado? Correcto. El tema de las colillas también, de verdad, señores y señoras, no puede ser. Ahí hay mucha educación. No puede ser. Nosotros estuvimos trabajando hace poquito, nos cerramos, llevamos también el tema de la sostenibilidad de sonidos líquidos y bueno, que fue hace 2 meses. Y este año quisimos implantar el tema de las colillas y bueno, se estuvieron regalando ceniceros portátiles un poco con esa intención, con la intención de desconcienciar, de empezar a cambiar el chip, de empezar a que la gente se dé cuenta de que es un problema, de que no es una bobería. En y bueno, las playas dicen, no lo encontramos en cualquier playa que vayamos aquí. Pero yo creo que el mayor problema fuera de las playas, que también, y yo creo que lo vemos todos, son las calles. Pasear por arrecife, eso es... O sea, es vergonzoso, ¿no? Y yo vuelvo a lo mismo, la culpa es nuestra, la culpa es el que tira esa colilla, ¿no? A mí no me vale... Sí, totalmente. No me vale el... Es que hay que poner más barrendero, no, señores, hay que ensuciar menos. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que ensuciar menos, porque no es normal que nosotros hiciéramos una acción de recogida de colillas durante una hora y a la hora estuvieran las calles igual, porque la gente no es consciente. Entonces, yo creo que ahí sí que hay que trabajar mucho y muy duro. Pero yo creo que es a nivel global, ¿no? Yo creo que a cualquier ciudad a la que vayas el tema de la colilla es algo que te persigue. Sí, bueno, a mí me recuerda este tema a tantas otras cosas, el poco civismo de mucho, con el tema también, que no tiene nada que ver ahora, con el tema de las mascotas, con muchas cosas, que somos poco cívicos y no puede ser. Sí, estamos quizás perdiendo la cercanía o la educación que tenían nuestros... Yo digo en dos generaciones, ¿no? En dos generaciones lo hemos perdido porque... Pues mi abuela, a mí, y hemos perdido mucho ese respeto, esa educación que tenían nuestros abuelos por Lanzarote, por su entorno, por lo que les rodeaba. Y a nosotros ahora que nos da exactamente igual, sí. Que nos importa nada, que se hace cualquier cosa. Y no somos, es que es una acción como ir a la playa, o sea, vamos a la playa y no nos importa llevarnos todo cargado, con lo que pesa cargado, pero luego lo dejamos allí vacío, que vacío no pesa nada. Entonces, es algo tan sencillo como esa acción, ¿no? Sí. Y no somos conscientes.
No sé, yo ya no sé qué más podemos hacer, porque sé que se invierte en educación, en los más jóvenes, al final, ¿qué nos tienen que educar a los mayores? O... Hace poquito lo estuvimos hablando con unos compañeros que también se dedican a esto y hablábamos justo de eso. Claro, que yo es que ya no sé qué pensar. De que los niños, hoy día los niños están mucho más educados que los padres. O sea, yo tengo un hermano pequeño, mi hermano está ambientalmente hablando mucho más educado que mi madre. Sí. O que mi abuela, mi hermano entiende porque lo hace en el colegio, porque se lo han enseñado, mi hermano entiende que hay que reciclar y entiende cómo se recicla y sabe cómo reciclar. Yo voy a casa de mi abuela y no sabe cómo reciclar y además ella entiende que eso no es importante, que eso no va a ningún lado, o mis tíos, o mi... O sea, es que lo vemos en nuestro entorno. Claro, entonces... igual ya a una edad ya dice, pues ni lo quiero saber porque podrían aprenderlo, pero como que no va con ellos, no lo sé. Y volvemos a la comodidad. Es más cómodo tirar todo en un mismo sitio y ya está, que separar, que tener tres cubos, que hacerlo bien, ¿no? Y es que es muy sencillo. Pero bueno, a la vez que te digo que hay gente que cuesta, también digo que hay gente que lo hace muy bien o que se están haciendo bien. Sí, y nos quedamos con ese mensaje, ¿eh? No hay que ser pesimista. No, porque yo creo que bueno, un ejemplo, ¿no? Yo lo he contado un par de veces, hace poquito, hará un mes o así, hicimos pues como todo, ¿no? Una barbacoa, un asadero, y nosotros, Marila y yo, mi compañera, que estamos en el mismo grupo de amigos, hace unos años siempre planteábamos bueno, pues nos llevamos nuestros platos y nuestros vasos y nuestros cubiertos, y nuestros amigos nos miraban con cara de loco, y después, ¿quién los frega? Es un plato, un vaso y un cubierto. Y hace poquito, pues eso ya hace 2 años, y Marila y yo nos frustrábamos, y hace un mes y medio o dos hicimos una, y todo lo contrario, o sea, salió natural. Yo llevo vasos, yo llevo no sé qué. Y yo estaba allí sentado y decía, lo que hemos conseguido, porque al final somos un grupo de 8, 7, 9 personas. Oye, pues ya que son ya unos cuantos, claro. Un granito de arena y es un cambio, ¿no? Claro. Y entonces ahí están los pequeños cambios y es a lo que yo voy, de que hay que trabajar con la sociedad y convencerlos a ellos. Y poquito a poco pues iremos rodando solos. Seguro que sí. Bueno, es un placer como siempre, Juan Carlos. Me alegra muchísimo que MJ sea ambiental haya sido una de las elegidas en este proyecto. Estaré muy atenta a las charlas ya a la vuelta. No se pierdan el voluntariado del próximo sábado, el siguiente, si tienen ganas y les apetece, consulten el correo electrónico a través de MJC Ambiental o Voluntaría. ¿Voluntaría tiene también perfil? Creo que sí, ¿no? Sí, tiene perfil en Facebook también. Sí, yo creo que lo he visto. Vale. Sí, sí. ¿Y seguimos en contacto? Por supuesto. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, ya sabes que a mí me encanta que vengas a contarme cosas y poder compartirlo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, déjenme que haga una pequeñísima parada de publicidad y regresamos ahora mismo. No se vayan, por favor, que va a estar aquí la presidenta de un movimiento vecinal de Argana Alta, que siguen reclamando cosas. Ahora nos vemos. En Élite Peluqueros. Una belleza más sostenible. Además de servicios de estética tanto facial como corporal, micropigmentación, microblading, lifting, extensiones de pestañas, manicura pedicura, tratamiento global de la mirada para rejuvenecerla y mucho más. Y para esos cabellos más sostenibles disponemos de la tecnología ODS sin amoníaco, donde el aceite inyecta directamente al corazón de la fibra. Visítanos en Playa Honda, calle Mayor número 20,
en Costa Teguise, Avenida del Mar 26, en Arrecife junto al Iberdino de Valterra, en calle Benito Pérez Galdós 91 y en Arrecife en calle Góngora 31. Descárgate nuestra app o visítanos en elitepeluqueros.es. Comprometidos con crear salones respetuosos con el planeta para un futuro mejor. En Bestial Print somos la empresa líder en el sector de la impresión digital en Lanzarote. Tenemos una amplia variedad de productos y soluciones para que encuentre lo que necesite al mejor precio. Nuestro taller cuenta con el mejor equipamiento de última generación. Banderas y lanyards, decoración de eventos, letras corpóreas, lonas y displays, por expand, rotulaciones de vehículos y un largo etcétera. Bestial Prints, expertos en comunicación visual, a lo bestia. Autos Divar. Amplio concesionario de coches de ocasión donde encontrarás el vehículo que buscas. Entregamos todos revisados y con la garantía de un año. También disponemos de un servicio de taller, más de 1000 metros cuadrados para dar a sus clientes servicio de calidad. Cambio de aceite low cost, revisiones pre-ITV, cambio de ruedas, etc. Además, ofrecemos servicio de limpieza. Visítanos en nuestras instalaciones de Playa Onda o llámanos al 928-82-1704. Autos Divar, www.autosdivar.es. Ven y descubre Lovelines, todo lo que necesita tu cuerpo para sentirse bien. Elimina la grasa localizada con nuestro tratamiento de criolipólisis, las tecnologías más avanzadas y protocolos personalizados para la eliminación de celulitis y reafirmación corporal y facial mediante radiofrecuencia diatermia, cavitación, vacunterapia y presoterapia. También AFU para lifting facial, además de higienes faciales, envolturas, depilación láser diodo, todo tipo de masajes, manicura, pedicura y próximamente eliminación de manchas. Lovelines, tu centro de estética en Lanzarote. Estamos situados en la calle Gómez Ulla, número 11, Arrecife. Y ahora solo el 29 y 30 de junio contaremos con la presencia de María Carrión, profesional del sector especializada en microblading. Pide cita ahora mismo y consigue unas cejas naturales y perfectas con nuestra técnica pelo a pelo, ganando volumen y color. Bueno, no sé si recordarán que hace como un mes o algo así estuvo por aquí la presidenta del movimiento vecinal Argana Viva. Se trataba de Ana Balboa. Nos comentó un poco en qué consistió la moción que presentaron al Ayuntamiento de Arrecife. Como tiempo después no le contestaron tal y como le habían prometido con una reunión o algo así, me pidió volver. Y estuve hablando con ella el pasado jueves. Lo que van a ver ahora es grabado, pues volviendo a recordar un poco lo mismo. Vamos a verlo. No sé si recordarán que hace poquísimos días, un par de semanas o algo así, nos visitaba Ana Balboa desde la Asociación Movimiento Vecinal de Argana Alta, Argana Viva. Hoy me acompaña de nuevo pues, con la intención de compartir qué es lo que ha pasado con esa moción presentada por los vecinos. Ya la tengo aquí sentada a mi lado. Muy buenos días, Ana, ¿qué tal estás? Hola, bien, buenos días. Bueno, viene muy bien acompañada, pero si les parece, antes de presentarle a sus acompañantes, vamos a empezar volviendo a recordar el tema de la moción presentada por ustedes, pues reclamando mejoras necesarias en el barrio. Exacto, mejoras necesarias e imprescindibles para que el barrio podamos decir que tenga las condiciones dignas que tiene que tener, ¿no? Y sí, en la moción exactamente lo que pedíamos eran los parques infantiles, que hay tres pero están completamente destrozados, que el centro sociocultural se dinamice y se amplíe el horario, porque
el horario que tiene es ridículo, o sea, ahora mismo es de 5 a 9 y de lunes a viernes, sábado y domingo, que es cuando los niños realmente están, no tienen colegio, bueno, y ahora mismo porque es verano, pero aunque sea en, hora, en sí. época escolar, cuando no, realmente es que pueden hacer cosas, está cerrado. Y que no lo amplíen tampoco por la mañana, o sea, que bueno, horrible, ¿no? Eso, y después lo de las canchas canchas para los deportivas, niños. Sí. Bueno, para los niños y para todo el mundo, canchas deportivas. Esos tres puntos fue lo que se pidió y se aprobó en pleno, y bueno, a ver. Bueno, yo creo que son reclamaciones bien justas y necesarias, como decía al principio, ¿no? Que no es nada del otro mundo. No, ni... son justas, necesarias, y que tiene ya que el ayuntamiento capitalino ponerse las pilas y hacer algo y empezar a trabajar. Ana, si no me equivoco, creo recordar que en tu anterior intervención me comentabas que bueno, que te habían dicho que se ponían en contacto con ustedes en el plazo de no sé cuántos días. ¿Ha sido así o no? A ver, nos dijeron en un principio que en el plazo de 2 semanas se pondrían en contacto con nosotros, no lo hicieron. Bueno, yo ayer estuve hablando con la alcaldesa y ella me aseguró que este lunes, el lunes que viene, se pondría en contacto conmigo para, a lo largo de esta semana, de la siguiente semana, perdona, no sé, martes, miércoles, jueves, pues se vendrían varios concejales con ella y se sentarían y hablaríamos en una mesa de trabajo y se empezaría a trabajar sobre estas cuestiones. Yo quiero darle un voto de confianza porque creo en la gente, o sea, creo que hay que crear en el ser humano y que, bueno, o sea, vamos a darle un voto de confianza. Bueno. Me ha dicho que no ha podido, que ha estado humillada, que... Bueno, que no ha podido. Y yo quiero creer que eso es así, que no ha sido por desidia y ahora simplemente que cumpla con su palabra, que espero que sí. ¿Tú crees, sientes que realmente van a cumplir con su palabra? Hombre, por lo que yo hablé ayer con ella, o mucho me equivoco y no sé, y ya no sé analizar a la gente, y eso que me he dedicado toda la vida a trabajar cara al público, y creo que de eso algo entiendo. O es muy actriz, no sé, esperemos que no. Bueno, yo también soy como Ana, creo en la voluntad de las personas y vamos a dar un voto de confianza. Exacto. Y vamos a esperar. Ojalá que cuando volvamos en septiembre yo esté leyendo ya por ahí que efectivamente hay una mesa de trabajo y que estén pues estudiando cómo llevar a cabo toda esa reconstrucción. Eso quiero yo. Oye, he estado leyendo en el perfil del movimiento en Facebook que tienen una actividad estupenda de clases de timple y canto que me dan ganas de apuntarme hasta yo. Pues sí, pues yo lo puse en el Facebook para que la gente pues se entere y además es una colaboración que de verdad digna de admiración por parte de este hombre porque lo hace gratuitamente de una manera totalmente altruista. ¿Quién lo lleva a cabo? Ay, Sergio, pero el apellido Sergio. Sí que no lo sé. Muy el apellido bien. No lo sé. Ajá. Musical. Uh-huh. Y lo hace de manera voluntaria. Sí. Totalmente voluntaria. Pues una oportunidad buenísima. Y entonces la gente que quiera, pues que ya ven ahí los números de teléfono que hay, que llamen y se pueden apuntar y si no directamente vayan al centro sociocultural, al Gana Alta, y allí se le dará información. No recuerdo ahora mismo, pero vamos a poner la imagen a continuación, el teléfono ni el horario. Creo que era un día a la semana y de horario... De 7 a 8. Sí, algo así, ¿verdad? Sí. Y el teléfono es el 696-82-35-46. Bueno, intentamos poner la imagen por si hay alguien interesado. Y si no, visiten el perfil de la asociación para mantenerse informado. Oye, Ana, comentaba al principio que hoy vienes muy bien acompañada de gente muy joven con ganas de luchar por su barrio también. Preséntamelo. Exacto, es que a ver, si en el barrio tiene que empezar desde abajo. Si quieres cambiar algo, tendrás que contar con los más jóvenes y que ellos se involucren y sepan lo que es luchar para llegar a conseguir cosas. Y creo que eso, cuanto más pequeños sean y lo entiendan, mejor les irá en la vida. Muy bien, tienes a tu lado a Argibay. Argibay, sí. Argibay, que es el que pretende iniciar, digamos, un movimiento paralelo al de ustedes, pero para niños. Exacto, es el infantil y después Rigwan, que es el juvenil. Ajá. Porque ellos empiezan a partir de 14 años y el infantil, pues desde pequeñitos hasta los 14 años. Muy bien. ¿Y cuándo veremos estas asociaciones ya creadas? Pues ya dentro de un poco, ¿no? La joven, ya estamos empezando a rellenar papeleo y todo eso. En septiembre, octubre estaría ya constituida.
por donde empieza el colegio. O sea que cuando empezamos la agenda escolar, que es como nos movemos todos a la vuelta del verano, porque el verano parece que se para todo un poco. El verano tranquilito y después ya se empieza con todos los papeleos y todo eso. Sí, septiembre más o menos. Pero ahora ya estoy me puse en ello en rellenar los papeles con las personas que se van a meter, que por si alguien también nos está viendo y quiere meterse en la asociación juvenil, tiene que ser mayor de 14 años. Y que venga al Centro Sociocultural o que contacte con el Gmail de la asociación que está en el cartel del timbre. Muy bien. Perfecto. Red One, ¿tú Red One o Red One? ¿Cómo te digo? Como tú quieras. ¿No? ¿Cómo es? No, a mí me dicen las dos maneras. Entonces... Bueno, Red One, lo leo tal cual. Red One, es que es un nombre un poco complicado, pero es muy bonito. Red One, ¿y cuál es ¿Por qué tienes esa motivación de crear la asociación juvenil? Bueno, es que, a ver, la primera es porque a mí me gusta, me gusta estas cosas. Y la segunda es que Arcano no puede seguir en esa situación, que somos 3.298 jóvenes y no hay ni una cancha, ni una. Y después van pagando para hacer charlas en los colegios e institutos. De fomentar el deporte. ¿Y dónde hago el deporte? Espero que esas mentes tan brillantes no piensen que yo voy a bajar hasta Recife para hacer deporte, porque no lo voy a hacer, ni de coña, que me pongan una cancha, que es lo que me pertenece. Lo que te pertenece, además, claro. Con una población tan grande. Lo has explicado maravillosamente bien, qué gusto. Oye, y Argibay, lo de los niños, igual que lo de los más jóvenes, ¿están en la misma situación? Pues sí, la verdad es que sí. Es que nosotros queremos un parque, ¿no? Sí. Y cuando queremos ir al parque, pues tenemos que ir a Maneje. ¿Y por qué? Porque los del poli y los de ahí están destrozados. Bueno, qué panorama. ¿Qué panorama? Y nosotros pues tenemos que hacer un grupo de WhatsApp y decirnos, por ejemplo, tal día vamos a Maneje a patinar o a ir con la bici y quedamos un día de acuerdo y tenemos que subir. No me digas, claro, o sea que el barrio carece de sitios donde puedan reunirse los niños ahora, por ejemplo, en verano, pues para lo que acabas de decir, para jugar, para hablar o para lo que quieran hacer. O si no, a Recife, a las ramplas de allí. Bueno, eso que queda difícil. Yo dije que ni en sueños iba a bajar. Claro. Me voy a pegar media hora cuando tengo Maneje al lado, ¿no? Pero claro. Claro. Es que también queremos tener el barrio así calado y poder jugar en los parques. Muy bien, eso es importantísimo. Cuando vemos las cosas limpias y ordenadas y arregladas, no rotas, como que dan más ganas de estar ahí, ¿verdad, Ana? Claro, exactamente. Esto es importante. Lo has dicho los dos muy bien. Además, y antes, un día fuimos a una excursión y llevamos patines y fuimos a Maneje y íbamos subiendo. Pues entonces había las rampas allí, las rampas estaban bien y supuestamente dijeron que en marzo iban a poner la rampa o en la calle, ¿cuál era? La Tajaraste. Sí. La Tajaraste o en los bomberos o en el poli. Dijeron que la iban a poner y no la han puesto aún. Vaya. Bueno. Hablando de ir a Maneje. Sí. Para ir a Maneje hay que pasar por la calle de Tenderete, donde hay en el lado izquierdo unas maravillosas vallas que encima las aceras miden 30 centímetros cada una y ahí hay unas vallas que dificultan el paso y no puedes pasar. Ya. Entonces queda nada más la acera de la derecha. Entonces, yo desde aquí quiero decir o que las quitan o vamos nosotros un día a las asociaciones con gente y directamente y las tiramos. Bueno, lo ideal sería que les hicieran llegar a quien tiene que ser, porque es una dificultad pasar por ahí. No, es que además es por una obra que está ahí abandonada. Sí. Pero estoy pensando ya que hasta madres con carritos y cosas así. No pueden pasar, y ya está bien. O sea, al dueño de la obra que le obliguen a vallar eso en condiciones y hay que hacer una acera en condiciones. La gente no puede pasar ni con un carrito
ni niños, ni personas, ni nada. Sí, esto o con no puede alguna ser. Dificultad física que lleve una pues silla es peor, de ruedas, mucho lo que peor. Sea, claro. Mucho, tiene que ir por la carretera. Vale. Yo cargando por una acera, estaba pasando por ahí, por donde yendo para el poli, y cerca del Fontanales hay una valla y las aceras están destrozadas. Pues yo no me di cuenta. Pisé un bache, me caí y me partí la nariz. Sí. Wow. Pues eso el ayuntamiento debería tener mucho cuidado porque sí. Puede haber hasta... Y una señora estaba pasando por ahí, 80 años tenía, y la señora se cayó y fuimos mis amigos y yo a ayudarla. Y la señora iba a denunciar al ayuntamiento porque estaban las aceras de allí destrozadas y ahí la señora pues casi se mata. Ya, pobrecilla. Yo lo que veo, Ana, es que todas las deficiencias del barrio que nos están contando tanto los chicos jóvenes como tú anteriormente y hoy, pues que son todas de fácil solución, ¿no? Hombre, pues sí, porque mira... Veo yo que sea algo... Exacto, a ver, yo sé que tiene que haber recursos, pero yo creo que hay recursos como para ello. Y si el Ayuntamiento Capitalino no tiene los suficientes recursos... pues tendrán que recurrir a otras instituciones, al gobierno canario o a quien sea, a quien corresponda. Pero lo que no puede ser es que tengan las aceras totalmente destrozadas, cayéndose la gente, que porque la gente es buena, porque si no hubiera puesto una denuncia. Yo tendría que haberle puesto una denuncia de ayuntamiento por lo que le pasó, por ejemplo, al niño. Y no lo hemos hecho, ni mi hija ni yo, pero es que no es lógico. No es lógico para mí. Y como eso, o sea, tú imagínate una persona mayor, a esa persona mayor... con las dificultades que tienen encima, que tengan que caerse y hacerse daño, ¿por cómo están las aceras? No, hombre, no. Y después el asfalto lo mismo. Una de baches que, vamos, alucinante. Pero te cobran impuestos por ello, ¿no? Claro, pues, el rodaje lo tienes que pagar. Exacto. Y después, lo tienes que pagar con... Como no lo pagues, te viene con recargo. Exactamente. Pues tengan ustedes unas carreteras en condiciones. Por supuesto. Tampoco es tanta la cosa que tienen que hacer, ¿sabes? Sí, es lo que comentaba, que yo lo que veo que exponen aquí son cosas que tampoco tendría por qué ser difícil. Claro, después hay proyectos mucho más ambiciosos que, bueno, pues que se tendrá que hacer con el tiempo, poco a poco, en fases. Yo entiendo que todo no va a ser de la noche a la mañana, pero tienen que contar que... Empezar por lo mínimo y seguir pues por lo más ambicioso, porque para eso están los sueños, ¿no? Claro. Pero hombre, ya está bien. Red One, ¿y los chicos jóvenes así de tu edad están involucrados con el barrio? ¿Hay algún grupo que tenga ganas de hacerse notar y de hacerle llegar a los demás lo que quieren? Mira, te voy a contar, la asociación se está creando ahora, entonces no se sabe por el barrio. Pero ya somos... O sea, que la estamos presentando realmente. Sí. ¿Y cómo se va a llamar? Asociación Jóvenes Activistas de Argana Viva. Vamos a trabajar conjuntamente las tres asociaciones, si se hace la infantil. Y que ya somos tres personas, con lo cual se puede legalizar, aunque queremos esperar para que haya más... ¿sabes? Para que seamos Pero más. Bueno, que como bien dijiste antes, hay muchos jóvenes en el barrio. Sí, hay muchos. Y entre esos muchos... Habrá también otros muchos que querrán estar en la asociación. Seguro. Sí, por seguro eso. Sí. Y la infantil, lo mismo, entonces. Sí, pero... ¿Cómo se va a llamar? Lo mismo, pero infantil. Yo y mis amigos, antes, cuando ya estaban haciendo la primera asociación que hicieron, pues nosotros nos poníamos en la otra parte, un montón de niños y yo. Yo y un amigo mío, que era el secretario. Pues estábamos todos hablando. Yo estoy encantada con este afán de trabajo hacia el barrio. Y estábamos hablando pues todos de lo del pabellón y eso, porque dijeron primero que lo iban a arreglar a principios de 2018, ahora que a finales de 2018, y ahora que por verano de 2019. Madre de Dios, pues sí que nos queda todavía. ¿Y para ustedes qué es más importante? ¿El tema del parque, bueno, para ti igual, o el tema de las canchas? El tema de las canchas. Las dos. El parque. Pedimos las dos, que es claro, lo justo, ¿no? Pero lo que estaba diciendo él ahora sobre el pabellón de deportes, a mí, como representante de los jóvenes, no me interesa realmente un pabellón de deportes. Además, y encima siendo privado, que no digo que... A ver, sí, pero que la mayoría de los 3.298
no van a poder entrar a ese pabellón porque tienen que pagar para estar, hacer las actividades. Y mucha gente no puede pagar eso. Claro. Entonces, a mí lo que me interesa es que hayan canchas públicas, que esté también el pabellón de deporte para la gente que puedan pagarlo, pero que hagan canchas públicas para los jóvenes. Efectivamente, no está de más el tema del pabellón, porque claro, también da vida al barrio, claro, y está muy bien, pero claro, es lo que dice él, no es público. No, y aparte, nosotros queríamos pues un grupo de niños, éramos aproximadamente pues 40 y pico niños. Dios, que hay niños ahí. Quedamos todos, a ver, pero eso no es la asociación. No, del barrio. Quedamos todos porque nosotros queríamos ir pues a hacer carrera y eso. Pues tuvimos que bajar al pabellón de Arrecife y ponernos a hacer ahí relevos y para colmo dijeron, si son tantos niños, aunque sea tienen que pagar pues por la hora 5 euros por niño. Y ya se les acabó el plan. Y dijimos, pues nos vamos para Ghana ya. Nos fuimos para Ghana. La verdad es que, mira, me está dando hasta ganas de llorar. O sea, que es que no tienen ni un sitio donde ponerse a correr o a jugar, sí, a lo que sea. El único sitio, ¿sabes dónde? ¿Dónde? Por ahí, por el CEO. ¿Sabes el CEO? No, es que no es no el sé instituto. Ajá, vale. El instituto de Ghana. Ajá, vale. Pues por ahí, por ese llano, por ahí. Hay una cuesta para abajo por la que no podemos tirar con los patines. Mm-hmm. Pero eso más sí. Allá nada. ¿Con cuidado con los coches o no? Ahí no hay coches, ahí solo van los coches, vale, de los profes. Perfecto. Pero en verano no hay ningún coche. Pero es un llano. No, pero hay una carretera para abajo. Bueno, yo creo que ha quedado más que clara todas las necesidades que tiene el barrio. Ana, yo confío plenamente que esto salga para adelante, por lo yo menos también. Esas pequeñitas mociones, que no es nada yo realmente. Yo también creo que sí. ¿Puedo decir las últimas cosas? Por supuesto, enseguida. Dímelo. Que cuando vamos por la cuesta, sí. Aparte hay una parte, esta está bien, ¿no? Una vía está bien y la otra está pues destrozada. Tiene un montón de baches y de piedra. Y pues un día me resbalé con los patines por ahí, por la parte de chunga, y casi me abro la cabeza. ¿También? Pero es que estás vivo de milagro, entre la nariz y la cabeza. Tienes que cuidarte, Argibay, que si no, no vas a salir adelante con la asociación. Y tienes mucho que decir. Ana, lo que te decía. Yo espero que esto se solucione y que se lleve a cabo estas cosas, porque es que además es que le corresponde al Ayuntamiento de Arrecife. Y bueno, y también hemos hablado con el Cabildo y ahí también hay una serie de proyectos que para Argana que están realizando, que se van a realizar, y a ver si entre Cabildo y Ayuntamiento logramos que el barrio esté donde tiene que estar, que es uno de los barrios más importantes de Arrecife. Exactamente, que por favor. Sin más. Sí. Y no solo el barrio de Argana, porque es que desde aquí lo que hago un llamamiento a todas las asociaciones que pueda haber en otros barrios, para trabajar que nos llamen y unirnos y trabajar en conjunto, porque Valterra está igual, porque Citerroy está igual, Altavista. Y Altavista está igual, o sea que hay que hacer algo. Sí, yo creo que es muy buena idea el trabajo. Unirse y pedir todo en consecuencia. Totalmente. Oye, Red One, que me estoy acordando, ustedes que son, igual ellos solos no pueden ir, pero ustedes que son más mayores, el tema del transporte público y eso, ¿cómo lo llevan? ¿Lo utilizan o no lo utilizan? A ver, el transporte público es una cosa que yo no, o sea, no entiendo. A ver, primero, bueno, hace años costaba 70 céntimos, si no me equivoco, corrígeme, Ana, sí. Sí, sí. Después lo subieron a 1,20 y ahora a 1,40. Es muy caro. Ya me dirás tú que va a ir a... Para cualquiera, ¿eh? Para cualquiera. Pero ya ni pobre, ni rico, ni niño, ni nada. Es muy caro. Mira, con lo que cobran aquí, vas de las palmas de una punta a la otra. Sí, totalmente. O sea, a ver qué es esto, ¿sabes? Es eso ya empezando. Sí. Una barbaridad. Y el servicio es nefasto. Porque cada media hora, como mucho, pasa. Y sábado de y lunes a viernes, sábado y domingo, cada hora. Eso es una cosa. O sea que en vez de esperar, te pones a andar para abajo. Y acabas antes, sí, que es lo que hace mucha gente. Yo, por ejemplo, estudio en el Instituto Iela Mareta, en el San Francisco Javier, y tengo transporte privado del instituto, pero yo cuando pierdo mi autobús tengo que ir caminando. Y eso, bueno, son como 15 minutos aproximadamente. Y paso por donde, por la autovía esa del hospital, sí.
Tiene que cruzar la calle. Y eso no hay, por ahí no hay aceras, no hay aceras por ahí. Excepto por ahí, por el lado del hospital para cruzar así, pero... Bueno, me estoy quedando un poco alucinada. Es que no hay nada, no hay ni accesos como tiene que haber, ni hay un carril bici que muchísimos niños ya, pues de edad de él, pueden bajar en bici para ir a Recife alguna cosa. Y es lo que se fomenta. O sea, después decimos, ay, la isla está saturada de coches, la contaminación, pero ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué vamos, andando solo? Pues no. ¿Por qué no ponen un carril en bici? Eso, Ana. El carril bici y el tema del transporte, si el transporte público funcionara muchísimo mejor, gente no llevaría ahora, coche. Contamina menos. Claro. Contamina muchísimo menos. ¿Dónde va a parar? Totalmente de acuerdo. Sí, también cuando tú quieres ir, por ejemplo, hay niños que van al CEO, al colegio instituto, sí, pues tienen que coger la guagua privada. Y si no la cogen, pues los niños tienen que pegarse, pues, unos 15 minutos por ahí corriendo para abajo, corriendo súper rápido porque abren las puertas, solo abren las puertas y ya las cierran. Entran pocos niños y van a cerrar y ya no puedes entrar más. Quien no ha llegado a tiempo se queda fuera. Y otra cosita más, donde está ahora el pabellón ese, por no llamarle otra cosa, antes había un teleclub. Sí. Un teleclub que era de los vecinos, que era público, que entrabas gratuitamente y ahí se reunía la asociación, que es lo que me interesa a mí. Sí. Y ahora, donde está el pabellón ese, la asociación se reúne en el Centro Sociocultural, que eso no nos quieren dar la llave. ¿Por qué? La excusa que dan ellos es que porque otras asociaciones tenían la llave y se la daban a los vecinos para celebrar fiesta y no sé qué. Pero digo yo, que lo haga esas asociaciones porque se lo quiten a esas asociaciones, claro, pero todas no tienen la culpa. Claro. Y yo eso se lo digo a Jimena, que creo que es la de cultura. Sí. Entonces se lo digo y que nos dé la llave, porque si nos quiere que nos pongamos a reunirnos fuera, porque ya hay veces que nos hemos tenido que reunir fuera porque no nos da tiempo. Tercermundista. Bueno, yo veo que tienen muchas ganas de luchar por lo que tienen que luchar. Espero que consigan cosas, que se reúnan con quien se tienen que reunir, los más jóvenes. Y Ana, sigo muy atenta a todo lo que vale, pasa. Vale, ahí estaremos. Esto yo ya lo dije y lo seguiré diciendo, que esto es el principio y que no va a parar. Que vamos a seguir trabajando y a seguir consiguiendo cosas paso a paso, pero que la lucha sigue y continúa. Nosotros y ellos también empezarán, y los más jóvenes también, que también, para que esto continúe en el futuro. ¿Sabes también qué hacen los niños? Antes había un escenario en el poli y las ventanas esas, una ventana estaba rota y había como una ventana caída que la colocabas ahí y podías meterte al baño y salir, ¿no? Pues los niños entraban y veían con la puerta para conectar con la cancha y el gimnasio estaba abierta. Pues los niños se metían, iban para la cancha de baloncesto y se ponían pues ahí a hacer partido. Se metían por el baño y abrían la puerta, claro, que no tenía la cadena. Bueno, lo ideal sería no tener que hacer nada de eso. No, y al final vino el tío, cogió, cerró la puerta, cerró todo bien, y la puerta principal pues no le puso cadena porque dijo no van a entrar. Y al final rompieron una puerta y entraron de nuevo. Sí, es lo que comentaba un poco antes, Ana, cuando vemos las cosas pues que no nos dejan acceder, que están mal cuidados o tal, al final se consigue el efecto contrario, si todo es de una manera más natural. Si ese es el problema, que al final buscan recursos y hacen cosas que no deben hacer, exacto, que por supuesto no deben hacer, claro, pero que las hacen ya porque ya están cansados de no tener a dónde ir ni qué hacer. Y eso es lo que para un de acceso público. Que exactamente, eso es lo que tienen que hacer canchas deportivas para que ellos puedan ir libremente y no haya problemas. Bueno, es un placer. Red One Badou, espero que salga la asociación para adelante y yo lo vea. Argibain Falero, lo mismo digo. Y Ana, seguimos hablando en septiembre seguramente. Exacto. Ana Balboa. Vale, pues muchas gracias. Mis mejores deseos y que yo creo que sí que vamos a empezar a oír para bien al barrio de Argana. Pues sí, yo espero que sí, que así sea. Muchas gracias por atender. Gracias. Gracias.
Bueno, ahí está la savia nueva en esto del activismo social en el barrio de Argana. Muchas gracias a Argibay Falero y a Redwan Badou por su presencia junto a Ana Balboa el otro día en Plató. Y ahora ya sí me despido con las imágenes de la procesión terrestre de la Virgen del Carmen en Valterra, que fue justamente ayer por la tarde. Me despido con ellas y les emplazo a mañana a las 12:30, como siempre. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blessed.